Hola amigos, yo soy Loyal, feliz de saludarlos nuevamente. Lo que haremos hoy es un boceto para un graffiti y empezaremos marcando dónde queremos nuestros objetos. Al principio podemos siempre empezar con figuras geométricas. Por ejemplo, como yo voy a hacer un rostro, hago un óvalo marcando que ahí quiero el rostro. A continuación, pues le empiezo a detallar. Muchas veces me ayudo con líneas guías. Marco unas líneas diagonales o paralelas para que, por ejemplo, si marco el ojo y el ojo, o sea, el rostro no está perfectamente de frontal, sino que está como ladeado, pues entonces los ojos van a estar de lado, así que hago una línea perpendicular para que los ojos salgan cuadrados. También, pues, una vez ya marcando mi espacio, siempre tiene a la mano el borrador. Mi forma de dibujar es como si estuviera esculpiendo. Voy marcando y voy borrando, voy marcando y voy borrando, voy viendo la foto, voy borrando. Esa es una forma, al menos, como yo trabajo, como yo lo hago. Y así, pues, como todo, ¿no? Mientras más practiques algo, pues te vas haciendo mejor y mejor. Igual, por ejemplo, las sombras es lo que le dan todo el volumen a tu dibujo. Una vez que tú tengas, según tú, dónde están tus objetos claramente, empiezas a marcar tus sombras y eso le va a dar mucho volumen a tus dibujos. Mientras más practiques, pues mejor manera de poner las sombras tú sabrás. Yo lo que hago es poner mis sombras con el lapicero. No suelo usar difuminados, al menos no en este dibujo. Y marco, o sea, todas mis sombras tienen una caída similar, una pendiente similar. O sea, marco que todas las sombras son diagonales, todas mis rayitas. Donde hay más oscuridad, pues remarco y hago más rayitas. Donde hay menos, pongo menos o rayitas más separadas. Trato que las caídas sean similares. A veces las fusiono, no hago caídas como de un lado a otro o más verticales. Pero usualmente simplemente hago el mismo tipo de caídas, el mismo tipo de línea para hacer mis sombreados. Y dependiendo si es más oscuro, pues más líneas. Si es más claro, pues menos líneas. O en dado caso, ninguna. Si se fijan, ahora estoy en la mano, ya en las sombras. Y con la sombra es lo que... Gracias a la sombra es cuando consigo pues todo el volumen y que la imagen se vea mucho más clara para ustedes, ¿no? Al principio... pues imagino no lo veían muy bien, pero pues de eso trata dibujar. No todos tenemos esa precisión magnífica de a primer trazo hacer las cosas, por lo que yo recomiendo que siempre ten tu borrador a la mano. Igual, si se fijan, yo tengo otra hoja, aparte de la hoja donde estoy dibujando, otra hoja donde asiento mi mano. Esto lo hago para no manchar el dibujo, porque si llegas a manchar el dibujo ya a estas instancias que ya pusiste muchas sombras, pues es muy molesto tener que borrar. Aparte, luego como que no casan bien las sombras y así, ¿no? Yo soy una persona, al menos en graffiti, que hago más carácter que la pieza como tal, o si no estás en este lenguaje, hago más personaje que letras. En el mundo del graffiti se le diría carácter y pieza. Pues en esta ocasión, como el boceto es para una convocatoria de graffiti, pues me animé a hacer un graffiti con mi nombre, que soy Loyal, y la O pues viene siendo el virus del coronavirus, y de ese virus pues van a nacer todas las demás letras. Ahí está la L, la Y por ahí. Muchas veces no importa realmente si no se entiende, el graffiti no busca que sea perfectamente entendible o legible tus letras. A veces sí, a veces no importa, es realmente como a ti te nazca. El graffiti es algo muy libre, y pues se los repito, yo en esta ocasión no suelo ser una persona de letras, pero me animé a hacer ya que la convocatoria lo especificaba y me gustó, porque el concepto es COVID y cada letra tiene como sus virus y demás, y siempre es bueno pues hacer cosas nuevas. Para igual, por ejemplo, acá también estoy marcando sombras. Por si lo llegase a pintar, pues yo diría, ya estaría marcada perfectamente mis luces y mis sombras. Bueno, no perfectamente, pero al menos mencionadas. Dalí decía, una buena pintura reposa en un buen dibujo.
Y espero que esta pequeña cápsula les haya podido ayudar en algo. Esta es la forma en la que yo hago un boceto. Igual no es específicamente de retrato, pero también es la forma en la que yo normalmente trabajo un retrato. Y espero que les haya gustado, que se suscriban. Y pues yo seguiré subiendo videos, cápsulas con diferentes tipos de arte. Saludos, amigos.